Hola y bienvenidos a todos nuestros televidentes. Mi nombre es Daniela Kuger y los estaré acompañando durante la segunda temporada de Magazine Contrastes 2016. Mi nombre es Lady Trujillo y también los voy a estar acompañando en la segunda temporada que viene llena de historias universitarias. Es por eso que esperamos que estén súper conectados en esta segunda temporada porque viene cargada de muchas cosas como historias, crónicas, reportajes y mucho más. Por eso queremos contextualizarlos con nuestra primera sección, la extensión, que viene llena de mucha actitud ciudadana, de mucha participación, ya que encontramos un colectivo de la Universidad de Ibagué que se tomó la tarea y la iniciativa de generar apoyo e inclusión a las personas en situación de calle de la ciudad de Ibagué. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué. Bueno, a mí me parece muy interesante y muy importante la labor que está realizando el Grupo de Contrastes, puesto que vincula a todos los universitarios a que compartan con la población de la calle, los habitantes de la calle. Y aparte, pues, como comunicadora social, pienso que nuestra labor y nuestro ejercicio no solamente se basa en gestionar o en los medios audiovisuales, sino en hacer parte y en llevar una relación activa con la sociedad, con las comunidades. Nos gusta Aguapanela de la calle porque nos dan Aguapanela todas las noches. Bueno, el colectivo que acabaron de ver es el grupo de producción del Magazine Contrastes Vida Universitaria, que buscó ponerse en los zapatos de otras personas y otras agrupaciones de la ciudad de Ibagué y de todo el país que buscan generar conciencia y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de calle. De esta forma queda abierta la convocatoria para toda la comunidad académica universitaria para que apliquen a estas iniciativas, a grupos y colectivos que hacen que haya cambio social. Espero que estén súper conectados porque aún faltan muchas secciones más. Y por eso nos encontramos aquí en el Laboratorio de Química, porque la Universidad de Ibagué también se encarga de gestionar diferentes proyectos en los que no solo niños, sino también estudiantes de la Universidad de Ibagué y profesores hacen parte de ellos. Sí, por eso este espacio se encarga de dar una mirada a los proyectos de investigación en ciencia y tecnología. A continuación, Beatriz Ordóñez, coordinadora de los proyectos Pequeños Científicos y Ondas Tolima, nos hablará un poco de cada uno de ellos, en qué consisten, hacia dónde van dirigidos y qué herramientas se necesitan para crear estos grupos de investigación. Así es, acompáñenos en nuestra sección Conciencia.
nombre es Beatriz Elena Ordóñez Moreno, soy la coordinadora del programa Pequeños Científicos y programa Ondas del Tolima, administrado por la Universidad de Ibagué y Colciencias. Nos encontramos ubicados en la oficina del tercer piso del CEP. Buscan generar una cultura científica, tecnológica e innovación en los niños, niñas y jóvenes del departamento. Nosotros somos los inquietos científicos y nuestra investigación es mascota robótica. Nosotros somos los genios investigadores. Nuestro proyecto es animales en el bosque de la ENSI. Eso. Buenos días, mi nombre es Kevin Santiago y vengo con mis compañeros en representación de mi equipo llamado Guerreros Científicos. Esto con nuestro proyecto llamado Colores y Olores en los Jardines Despiertan Pasiones. Nuestra pregunta es ¿por qué las flores tienen diferentes colores? Y las flores tienen diferentes colores debido a los pigmentos, que son sustancias con propiedades cromáticas que intervienen en numerosos procesos biológicos, tanto animales como vegetales. Y se les produce el aroma gracias a los polinizadores y a los hongos y bacterias. Esto, cuando resolvimos esa pregunta, nos quisimos integrar más en el tema y hacer fragancias y pinturas naturales. Empezamos haciendo pinturas naturales. ¿Cómo las pinturas secas? Las pinturas secas las hicimos cogiendo flores y metiéndolas al microondas dentro de unos 6 o 5 minutos. Y después las trituramos hasta que quedaran polvo. Nosotros somos el rincón de la piedra y nuestra investigación es los fluidos de las plantas. Nosotros somos las 5 investigadoras. Nuestro proyecto es las plantas medicinales de la abuela. Nosotros somos los genios y nuestra investigación se llama Mis Amigos y los Dulces. Y esto fue todo en nuestra sección Conciencia. Espero que les haya gustado allá en sus casas porque esto es fomentar el espíritu científico en niños, niñas, adolescentes y profesores en el departamento del Tolima. Bueno, no olviden que pueden vincularse con esta oficina de Pequeños Científicos y Ondas Tolima en la Universidad de Ibagué en el tercer piso del CEP, que apunta al conocimiento y al interés de la educación en la ciencia y la tecnología. Ya saben, el espíritu científico también está aquí en Magazine Contrastes, Vida Universitaria. Hola Dani, yo quiero preguntarte, ¿tú te has fijado en los imaginarios que tienen muchas personas respecto al programa de comunicación social y periodismo? Hola Lady, claro que sí, me he fijado en todas las opiniones y también pues imaginarios, ¿no? No solo positivos, sino negativos de los estudiantes de comunicación social y también de otras carreras, y los vamos a ver en contados minutos. Claro que sí, por eso ustedes no deben despegarse, porque en sus casas traemos para ustedes la sección Sala de Proyección, aquí en Magazine Contrastes, Vida Universitaria. Hola queridos televidentes, nos encontramos acá en las instalaciones de la Universidad de Ibagué, específicamente en la entrada de los estudiantes. El día de hoy vamos a conocer un poco acerca de lo que piensan los estudiantes sobre la carrera de comunicación social y periodismo. Mi nombre es Angie Pardo, estudio Ingeniería Industrial y para mí la comunicación social pues son las personas que comunican las noticias. Hola, me llamo Jorge Nicolás Ortiz Gualteros, estudiante de Ingeniería de Sistemas de octavo semestre. Pues lo que yo pienso de los estudiantes de comunicación social, si lo tuviera que definir en una sola palabra, diría estudian. ¿Estudian? ¿Estudian? Mi nombre es Ángela Lopera, yo soy la directora del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad de Ibagué. La idea de las líneas de profundización del programa surgió de un estudio de mercado que se realizó en el año 2004.
en el que las personas que estaban involucradas en la creación del mismo definieron que tenían que conversar con los bachilleres, tenían que conversar con los empresarios de la región y con los medios de comunicación para saber cuáles eran las necesidades que había en ese momento. De ahí surgió que los medios de comunicación necesitaban periodistas formados, profesionales, y que los empresarios necesitaban crear áreas de comunicación y pues para eso se requería un comunicador social, gestor de la comunicación. De ahí se deriva el periodismo ciudadano y la gestión en comunicación. Hola, soy Sebastián Rico, me encuentro en la Universidad de Ibagué para conocer las perspectivas que tienen los estudiantes acerca de la carrera de comunicación social y periodismo. Mi nombre es Natalia Ramírez Calderón, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Ibagué. Para mí, comunicación social y periodismo es información. Mi nombre es Camilo Abril, estudio arquitectura y para mí comunicación social y periodismo es investigación. Bueno, el periodismo ciudadano se basa en ese trabajo de recolección de información y de construcción de información desde los diferentes ámbitos que hacen parte, digamos, de la construcción de ciudadanía. En ese sentido, todos los aspectos que se desarrollan y que tienen que ver con cómo vincularse con la comunidad, que la comunidad esté informada de otra manera, pero también que la comunidad se involucre en los procesos de construcción de información, hace parte del proceso que desarrollamos aquí en el programa de comunicación social y periodismo desde la línea de profundización, pues que es periodismo ciudadano. Tatiana Ávila, yo soy docente del programa de comunicación social y periodismo de la línea de gestión en comunicación. El propósito de esta línea es formar profesionales idóneos y competentes en el campo de la comunicación organizacional. El profesional será capaz de realizar análisis y diagnósticos para cualquier tipo de organización sin importar su tamaño ni tampoco el campo al cual pertenezca, ya sea grande, mediana o pequeña, y a su vez desarrollar planes estratégicos de comunicación que permitan fortalecer todas las falencias y problemáticas que se hayan identificado en materia de comunicación. Definitivamente el comunicador es un elemento esencial para cualquier organización y pues todas las capacidades y competencias que tiene el comunicador profesional las va a adquirir en esta línea de gestión en comunicación. Bueno, espero que les haya gustado esta sección Sala de Proyección. Hola Lady, antes de que termines con esta sección, quiero que mires todas las fotos que están subiendo los chicos. Oye, pero qué chévere, ¿y eso en qué redes sociales está? Bueno, están en todas las redes sociales de la universidad y claro, de cada uno de ellos, pues son estudiantes de comunicación social que están evidenciando sus actividades. Bueno, entonces ahí lo tienen, porque esta es nuestra sección, Sala de Proyección, aquí en Magazine Contrastes, Vida Universitaria. Y nos encontramos en el campus de la Universidad del Tolima para darles la bienvenida a la sección Altavoz. Claro que sí, por eso les queremos comentar que esta sección se encarga de buscar y darles a conocer diferentes grupos de la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima que buscan defender la participación activa juvenil y ciudadana. Por eso quiero preguntarte, Dani, ¿tú conoces algún grupo de participación activa juvenil de la U? Así es, Lady. Tengo conocimiento de dos de ellos que están ubicados en la Universidad de Ibagué. ¿Y tú? Bueno, pues quiero comentarles a todos y a ti que tengo conocimiento de uno de aquí de la Universidad del Tolima. Pero no vamos a comentar cuáles son, sino que queremos que ustedes mismos se enteren desde la comodidad de sus casas, porque aquí en la sección Altavoz traemos para ustedes estos grupos y cuál es la finalidad de cada uno de ellos. Hola, mi nombre es María Paloma y los movimientos juveniles que conozco es Unipara. Hola, mi nombre es Paula Andrea Piña, hago parte del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y hago parte también del Comité Juvenil en Pro de la Defensa del Territorio. Como joven y como integrante de este comité, nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra manera de pensar y en sentir la defensa del territorio. También todos estos movimientos sociales como el comité y la red de comités ambientales crean una serie de parámetros y una serie de escenarios que nos sirven a nosotros que nos involucremos ahí en la formación en defensa del territorio. Pues para seguir en esto y pues la idea es que sigamos, digamos, luchando contra esto. Hola, mi nombre es Katherine García, tengo 25 años, soy estudiante de Administración Ambiental de la Universidad de Ibagué y hago parte del colectivo Unipáramo.
Bueno, Unipáramo es creado hace 3 años aproximadamente como un grupo de interés de la Universidad de Ibagué. Unipáramo es un grupo netamente de estudiantes de la Universidad de Ibagué, interdisciplinar. Tenemos alrededor de 3 disciplinas en este momento de compañeros que se nos unen. Con el fin de generar un espacio dentro de la universidad que vinculara pues, a todos los estudiantes en pro de la defensa del ambiente. Unipáramo tiene como principal objetivo, además de ser un espacio de participación ciudadana, así como para los jóvenes, buscamos generar conciencia ambiental dentro de la Universidad de Ibagué como fuera de ella. Y Unipáramo en este momento está causado en la labor social. Estamos haciendo, vamos a hacer talleres con los niños de escasos recursos acerca de huertas caseras y con poblaciones afectadas por la pobreza en Ibagué, ayudarlos a reutilizar el recurso del plástico, además de promover el montañismo, las buenas acciones en todo el planeta. Hola, mi nombre es Daniela Varela y los grupos juveniles que conozco es Construye Unibagué. Nos apoya otro colectivo de acá de la universidad que se llama Unipáramo, con los que hemos trabajado pues, en conjunto para realizar todas estas actividades. La importancia de Construye Unibagué en la universidad o de estos espacios en las universidades es más que todo para crear conciencia en cuanto a lo que es participación estudiantil y participación ciudadana. Estamos como trabajando con los estudiantes para que salgan a la ciudad o que salgan al ámbito profesional teniendo como un pensamiento crítico en cuanto a las cosas que pasan. Pues les cuento que nosotras aquí quedamos súper entusiasmadas y espero que ustedes desde sus casas también, porque estos colectivos vinculan a los jóvenes en la vida activa y la democracia. De esta forma damos mención a que toda la comunidad universitaria se una a este tipo de colectivos o grupos para que vivan su vida no solamente dentro del campus, sino fuera de ella. Ibagué, ciudad musical, reconocida por sus bellos socobos, la música que siempre se escucha en las calles y su comida típica, ha acogido diversos deportes alternativos como el gymboard, skateboard, longboard y el street workout. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Angie. Diego. Venía pasando por aquí y vi todos esos trucos que ustedes hacen. ¿Cómo se llama o qué es? Bueno, este deporte se llama street workout y calistenia. Es un deporte basado en el parkour, en la gimnasia clásica y distintos deportes que se derivan de las barras. Y pues ha crecido mucho aquí en Ibagué. Es un deporte que todo el mundo lo puede entrenar y es muy divertido. ¡Qué chévere! ¿Y hace cuánto están aquí? Porque nunca los había visto, es la primera vez y pues como iba cruzando así caminando, pues me dio la oportunidad de verlos mejor. ¿Hace cuánto están aquí? Bueno, este deporte está hace aproximadamente 2 años, desde que inicié a entrenar acá, porque pues antes solo entrenaba yo, así que pues veía videos y así fui creciendo poco a poco y la gente se fue uniendo, fue yendo a campeonatos, conocí un equipo que es de Predator Bars, y pues me uní a ellos y la gente se fue uniendo poco a poco y ya ahora hay muchos equipos aquí en Ibagué, ya hay campeonatos y ya todos participan. Wow. Sí. Pero bueno, tú me hablabas de street, ¿qué? Street workout, entrenamiento callejero. Ah, ok. ¿Y eso dónde surge o cómo llega o cómo es? O sea, explícame un poquito mejor qué es bueno, eso. Bueno, pues el street workout surge de las calles de Brooklyn, donde pues los hombres allá... el más fuerte era el que más hacía barras, hacía trucos y pues esto fue creciendo como un deporte callejero.
Estoy sorprendida. Debe ser muy difícil, pero no imposible. Voy a mirar tutoriales sobre ese deporte. Creo que será mi nuevo reto personal. Tengo que intentarlo. Ella es Angie González, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué. Siempre le ha gustado el deporte. Hoy en día pertenece al equipo de Predators Bars de Ibagué. El deporte que ella practica es el street workout y la calistenia.